El trabajo que se ha realizado con equipos de baloncesto en la Universidad Veracruzana, tanto en la Asociación de Baloncesto Estudiantil como en justas regionales, no pasa desapercibido para elementos de otras instituciones educativas que buscarían engrosar las filas de la Universidad Veracruzana. Esto mencionó Leo Hernández Rivera, coach del equipo femenil y auxiliar del conjunto varonil. Así es, tanto en varones como en mujeres ya se nos han acercado, nos han estado hablando vía telefónica de la ciudad de Puebla, de algunas universidades importantes que quieren por ahí algún traslado o algún estudio de posgrado. Bueno, para nosotros es de gran interés contar con estos jugadores y con estas jugadoras, precisamente por lo que comentas, porque queremos que estén reforzando en todo momento al equipo, ampliar nuestras filas, ser un equipo más competitivo y que no tengamos más adelante estos tipos de tropiezos como lo hemos tenido el año pasado en AVE y este año en Universidad Regional. El entrenador menciona que por múltiples compromisos el equipo no tendrá pausa en su preparación en estos días de asueto. No, de ninguna manera. El compromiso está a la vuelta de la esquina y bueno, nuestra directora y con el cuerpo técnico hemos platicado precisamente para mantener al equipo en forma, en ritmo de juego. Por ahí tenemos algunos compromisos extras y bueno, no podemos darnos por ahí el lujo de unas vacaciones. Eso ya será al término de toda la temporada. La actividad de la Asociación de Baloncesto Estudiantil reanuda para el femenil el próximo 8 de abril, en gira por Oaxaca para regresar a casa 10 y 11 de abril ante equipos del Distrito Federal. Con información de Eric Salgado Pérez, Ariel Ortiz para Más Deportes.